Me llamo Verónica Mora y soy doctora en química aplicada por la Universidad del País Vasco. Y desde hace 5 años trabajo en Tecnalia y estoy desarrollando mi labor investigadora en la línea de biosensores del área de biomateriales de la Unidad de Salud de Tecnalia. En Tecnalia trabajamos en el desarrollo de tecnologías de diagnóstico en el punto de atención, para diagnóstico precoz y para también el seguimiento de enfermedades. Para abordar este reto, estamos trabajando dentro de diferentes proyectos en el desarrollo de dispositivos Lab-on-a-Chip para diagnóstico in vitro. En estos dispositivos, los componentes de un laboratorio convencional se encuentran integrados en miniatura en un chip microfluídico. Actualmente estamos investigando en diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, detectando para ello el biomarcador interleuquina 6 en muestras de lágrima. También estamos desarrollando un dispositivo para monitorizar la concentración del anticuerpo terapéutico infliximab, que se emplea para tratar algunas enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o la artritis reumatoide. Además, en Tecnalia también estamos investigando sistemas centrados en el diagnóstico in vivo, que sirven para la monitorización de parámetros fisiológicos de una persona a tiempo real y en continuo. Para ello, empleamos parches transdérmicos, empleando muestras que obtenemos de manera no invasiva, como en el sudor. Ahora mismo, en el área de biomateriales, estamos desarrollando un parche para detectar electroquímicamente analitos como el sodio, el lactato o el cortisol en sudor, que son biomarcadores que se generan en situaciones de estrés, fatiga y deshidratación. Con estas investigaciones se pretende conseguir portabilizar nuevos sistemas de diagnóstico de biomarcadores. Para desarrollar este tipo de plataformas se requiere desde conocimientos en biomedicina, ensayos bioanalíticos, ingeniería de materiales e incluso técnicas de microfabricación. En Tecnalia se poseen muchos de estos conocimientos, aunque la cooperación con otros centros de la Alianza BRTA es indispensable.